a mí me da mucha risa porque resulta que aquí en el tiempo de comerciales se desató una pelea, pero entre los críticos, imagínense. No. Y todo esto, quiero que sepan que lo está escuchando Osmel Sousa. Imagínense, él quiere dar su opinión al respecto. Pero bueno, por ahora vamos a seguir con ustedes a ver en qué estábamos. Bueno, estábamos en ese pleito, ¿no? Nicolás, qué bueno que tú y yo vamos a poder hablar. Lo único que yo quiero decir es que qué tristeza que para una reina latina, una reina de belleza, todos los padres de familia, todos los que nos están escuchando, es muy importante tener clase. Y obviamente, escuchando estas críticas de estas dos señoritas, que son muy queridas y muy hermosas, pelearse de esa manera, estoy sorprendido. Otra cosa, perdón que te interrumpa. No, pero ya fueron bien clase. Sí, lo que pasa es que yo pienso que para que una mujer de verdad proyecte belleza, elegancia, tiene que concentrarse en su interior. Andale. Para no dejar que esas emociones la afecten, porque entonces a nivel de pasarela y de imagen, que este es un concurso de belleza, obviamente se ven afectadas. Y se nota. Y se nota. Se ve más rabia que belleza. Yo comprendo, pero imagínate que venga alguien y en tu cara te diga algo muy malo de ti, que tú consideras que no es verdad. Nadie te puede sacar de tu centro, solo tú te sacas de tu centro. Yo no estoy de acuerdo con ellos dos, por eso es que tú hablas de una discusión. Yo creo que las cosas siempre hay que verlas a la cara, de frente, como ellas dos lo hicieron, sí, ¿no? A mí eso me gusta. Lo que no me gusta son las situaciones de poder y estos juegos así chanchullísticos que hay entre ellas. Yo creo que cada una debe individualmente luchar por su corona. Y no perder su centro. Y entonces, ¿por qué se están juntando las cuatro fantásticas? Todo eso es un juego, caray. Y además no son muy rectas, me da la impresión. Lo que pasa es que todo esto que ellas están haciendo ahí son estrategias. ¿Sí me entiendes? Porque ellos quieren darle de repente lástima al público. Pero queremos escoger a la mejor. Que el público diga, wow, esta es. Pero sabes, Natalia, queremos escoger a la mejor, a la digna, bueno, a la más linda, a la más inteligente, a la más... No importa, y la más fuerte, no importa las que se junten, no importa si son cuatro, si son cinco, porque ahora era lo que les iba a contar, que ya me enteré, porque lo vi, las vi, que Ana Victoria yo creo que es la quinta fantástica. No, Ana Patricia. ¿Cómo te enteraste? Ana Patricia. Ana Victoria, por favor. En el concurso. Mi paisana mexicana. Pues resulta Cuidado con México. No, espérame. Ana Patricia está de manita sudada, de súper amiga, de íntima, de Tatiana. Pero aquí hay una cosa interesante. Ojo, chicas, con Carolina, que no pertenece a ningún grupo, que ha estado amenazada varias veces y no logran sacarla. Así que cuidado. O sea, que están manipulando todo eso para poder sacarla. Yo estoy diciendo lo que yo como público estoy viendo, ¿no? Así. Que hasta el mismo Osmel le está diciendo, te agarró tarde, ya no hablaste. Mira, mira cómo le contestó a Bárbara al inicio del programa. Le dijo, déjame hablar, que aquí les tengo que decir lo suyo. Muy bien, Carolinita, muy bien, bueno, muy es elegante. Que, es muy que así bien. Son las colombianas, las colombianas tienen eso así. Son muy derechas. Saben que allá atrás... ¿Verdad? Así es Colombia. Ustedes saben que allá atrás está no solamente Osmel escuchándolos, sino también las chicas. ¿Las chicas? Sí, y allá atrás parece que está armado, bueno, pues, un San Blas. Vamos con Ronda a ver qué es lo que está pasando por allá atrás. Bueno, aquí...